El esqueleto, por así decirlo, es mecánico, por lo tanto, por eso lo sostuvo y no se derrumbó rápidamente. ¿Hay afectación a las viviendas circundantes que están? ¿Llevan a bomberos trabajando desde los techos, desde una de las casas que están? Sí, en la casa inmediatamente colindante hubo un poco de daño en la techumbre. Se está ventilando ahora para descartar si existe propagación de fuego hasta acá. ¿Cuántas compañías trabajaron? 7 compañías de cuerpo bomberos y al momento tenemos estabilizados 57 bomberos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya.